¿Qué tal a todos y a todas? Bueno, finalizó el año 2019 y lo que muchos se preguntan, ¿inició una nueva década, finalizó otra? Bueno, le daré mi humilde opinión, quizás no sea la mejor, pero se la daré de todo corazón. Miren, nosotros en casi todo el mundo utilizamos el calendario gregoriano. Este calendario no reconoce el año cero, no lo reconoce. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos el año 1 antes de Cristo y el año uno después de Cristo. Y la década se comienza a contar del año 1 después de Cristo. Entonces, en ese sentido, tendríamos del año 1 después de Cristo al año 10 después de Cristo que finaliza. La siguiente sería del año 11 después de Cristo al año 20 después de Cristo, donde finaliza la siguiente. Y si la trasladamos a nuestros tiempos, sería del año 2011 al año 2020, donde finaliza la década. O sea que finalizaría en este año 2020 y la siguiente iniciaría en el año 2021 y finalizaría en el año 2030. Y esto es tan lógico porque en realidad nosotros utilizamos este sistema y no tenemos que darle tantas vueltas, si no, no tendríamos en uso este calendario, pues tendríamos que inventar otro, que se inventen otro. Pero a día de hoy yo supongo que este es el que debería estar por encima de cualquier otro sistema que hay, porque si los hay, ya se los voy a decir. Pero miren, esta idea se refuerza de la siguiente manera. Si yo le doy a usted un regalo y yo le digo, cuenta hasta 10 y después lo abres, ¿qué tú haces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tú no haces 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, siempre se parte desde el 1. Bueno, pero eso es de la lógica de nuestro calendario que ahorita mismo tenemos en utilización, que es el calendario gregoriano. Entonces, la que le da la contra siempre, que se habla mucho por ahí, porque dicen que cómo es posible que si eso es así, que hay cosas famosas que sacan estadísticas de décadas ya en este fin de este 2019, y es sencillo. Miren, la Organización Internacional de la Normalización mantiene el sistema astronómico de numeración del año calendario. Esto es que ellos sí reconocen el año cero. El año 1 antes de Cristo para ellos es el año cero. Entonces ellos desde ahí inician sus décadas. Sería del año 0 hasta el año 9 después de Cristo. Y si trasladamos esa lógica hasta nuestros tiempos, sería desde el año 2010 hasta el año 2019. Por eso es que la gente está hablando de esa manera. Y es que ellos dicen que para ellos una década se define como 10 años a partir de un número que sea completamente divisible por 10. Esto lo dice Ronald Steep. Pero bueno, a mi parecer, si nosotros tenemos el calendario gregoriano, deberíamos tener el día idea de sistema que mantiene este y no optar por este que. Pero bueno, todo es cuestión de gusto, pero tendríamos que eliminar entonces el calendario otro, que es lo que yo les digo, ¿no? Entonces, gracias por su tiempo, denle me gusta al video, y ya ustedes saben todo lo otro que tienen que hacer, y chao.